El aviso fúnebre por la muerte de Carlos Cisterna Lamas pasó desapercibido. Poco repararon en su nombre. Sin embargo, en la sociedad serenense y los medios de prensa, su identidad no era para nada desconocida. Por una década, su imagen estuvo ligada a las más oscuras prácticas de aborto clandestino. El mismo personaje que en 1981 en la Universidad de Chile obtuvo el título de doctor con distinción máxima. El mismo que en julio del 2000 fue involucrado junto a su asistente en la muerte de la joven Elizabeth Cerda. En julio del 2000, Elizabeth Cerda del sector Las Compañías llegó a este edificio donde tenía la oficina el doctor Carlos Cisterna. Este es uno de los hechos más dramáticos que afectó a uno de los profesionales médicos. El caso tuvo fuertes ribetes en la prensa y en tribunales. La defensa de Cisterna siempre alegó inocencia. Cuando yo asumí la defensa de Carlos Cisterna después del análisis del proceso, una vez que tuve el procedimiento sumario, me percaté que los elementos discriminatorios eran el informe de la llegada de homicidio, que no es especializado, pero en este caso que los funcionarios de investigaciones no son médicos. La familia de Elizabeth quedó deshecha y solo pedía justicia. Por este caso, Cisterna fue sometido a proceso y estuvo 5 meses preso. El 2012 lo condenó a 3 años de presidio, pero la causa estuvo a punto de quedar en nada. Pese al procesamiento judicial, en julio del 2009 Cisterna vuelve a reincidir al atender a una mujer colombiana que estuvo a punto de fallecer. Había transformado su casa de la Herradura en una clínica abortiva clandestina y donde se leía un mensaje escalofriante. El secreto que hay entre nosotros, nadie lo sabrá. A pesar del testimonio de la afectada y las evidencias encontradas por investigaciones, Cisterna negó los cargos y se declaró inocente. En abril del 2010 fue condenado a 4 años de cárcel y esperaba salir si se aceptaba el indulto presidencial por razones humanitarias que había solicitado ante su evidente deterioro de su salud. En eso estaba cuando el 28 de julio del 2011 falleció en el Hospital de La Serena por un grave problema hepático, una muerte en silencio.